Bueno, pues las puertas lógicas que hemos simulado con interruptores están en Crocodile Clips aquí, ¿vale? Podéis colocar esto, que son entradas lógicas 0-1, ¿vale? Si la pulso está encendida, si no está apagada, y puedo poner, por ejemplo, una puerta NOT, ¿vale? La enchufo aquí y como veo la salida 5 voltios, es decir, que está encendida, ¿ok? Salida lógica, a ver. Encendido, veis la puerta NOT, lo que hace es invertir el sentido, y así puedo hacer todas las puertas lógicas. La puerta AND, coloco una puerta AND, coloco otra entrada, y hemos dicho que la AND solo saca sí. Los dos están encendidos. ¿Vale? La OR. Bueno, esta es una NAND. Que dijimos que lo que hacía era se encendía. ¿Cuándo? Las dos estaban apagadas, las dos están apagadas, se enciende. Si una está apagada y otra encendida también, es justo a la inversa de la, ¿vale? Tengo que tener las dos encendidas para que se apague. La OR. ¿Qué funcionaba? Si alguna de las dos estaba encendida. ¿Vale? O si enciendo las dos. Y la NOR, que es justo a la inversa. Se apaga en cuanto activo una de las dos. ¿Vale? Pues aquí tenéis las puertas lógicas y haremos más circuito con estas puertas.